Tema no se agota ahí, ¿eh? En Cámara de Senadores, nuestro compañero Francisco Montaño también se refiere a que el senador Luis Sánchez le exige al presidente Enrique Peña Nieto que eche marcha atrás con el gasolinazo. Nada más déjeme decirle que ayer el presidente Enrique Peña Nieto expresó que es una decisión difícil la que se tomó, pero había que tomarlo. Y asume la responsabilidad histórica, pero lo que sí se ve clarísimo es que le está echando la culpa a todo el que puede, culpa a Felipe Calderón de haber quemado $1 billón manteniendo los precios de la gasolina. Obviamente, si culpa al presidente Calderón, el que operaba en ese momento era el secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Y algunos dicen que habría que confrontar a los secretarios de Hacienda, tanto el de Calderón como el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y yo les preguntaba que cómo le haríamos para confrontarlos y traerlos a una mesa de debate, puesto que les pondríamos dos sillas, pero nada más se ocuparía uno, porque Mid Curibreña era tanto secretario de Calderón como él lo es secretario ahora de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y tomó las mismitas decisiones. Francisco Montaño, tú tienes los detalles de lo que pide el senador Luis Sánchez allá en la Cámara de Senadores. Así es, Eduardo, el senador por el PRD, Luis Sánchez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto miente rotundamente al negar que el aumento en el precio de las gasolinas se debe a la reforma energética. Tras el mensaje ofrecido por el jefe del Ejecutivo, el senador perredista rechazó que sean los precios internacionales los que marquen el costo de los combustibles, pues de ser así, cuando disminuyó el costo del barril del petróleo, la gasolina también debió bajar su precio. Señaló que el Ejecutivo debe reconocer que la carestía y el alza en el costo de los hidrocarburos es su responsabilidad, pues fue él quien dictó medidas como la liberalización del precio de las gasolinas. Luis Sánchez agregó que el presidente Enrique Peña Nieto preparó el escenario para muchos de sus amigos que están en el negocio de los energéticos, como es la venta de gasolina. Indicó que con mentiras está tratando de calmar el descontento ciudadano por el incremento del precio de las gasolinas, lo cual dijo es también responsabilidad de quienes avalaron la reforma energética, Eduardo. Pues por supuesto. De todos los diputados y senadores que la avalaron, ¿no? Hay quienes se opusieron, los tuvimos en este espacio, en esta misma mesa, diciendo y exponiendo por qué no se debería liberar los precios de las gasolinas en estos momentos. Y estamos viendo las consecuencias. Pero, sin embargo, el negocio es negocio y así lo están llevando. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga.